5,1%. Frente Amplio, 18,4%. Acción Popular, 7,1%. Alianza Popular, 5,6%. Y Democracia Directa, 4,1%. Bueno, Goyo Santos, como insisto, sigue siendo la sorpresa también de estas elecciones. Bien, eso significa, César, que ya la distancia empieza a notarse. O sea, pareciera indicar que la segunda vuelta, digamos, que se ha ganado esa entrada, sería Pedro Pablo Kuczynski. Parece indicar que al final de esta primera vuelta operó el miedo, ¿no? Porque creo que esta voltereta y esta afirmación del voto a favor de PPK definitivamente se produce porque se evidenció de que la gente trasladaba la parte en que iba a votar, tanto creo yo por Barnechea, por García, hacia PPK. De tal manera que esta distancia que viene cobrando para mí es sorpresiva. Yo de verdad esperaba el aluvión del sur, como lo hemos visto en otras oportunidades, que afirmó al señor Ollantumala, tanto en el año 2006 y con mayor fuerza todavía el año 2011, y que definitivamente creía yo que iba a poder darle mayores posibilidades a Verónica Mendoza. Sabemos que no es así. Ya, y el miedo funcionó, el miedo a un cambio en el sistema, el miedo puntualmente a qué. Ahora, tengo la impresión que lo que hay es, estamos hablando específicamente de Verónica y PPK, ¿no es cierto? Uh-huh. Estaban empatados. Creo que a quien le quita votos PPK es, por un lado, a Keiko, que así no ha tenido el voto que esperaban ellos. No, estaban en 40 y ha terminado en 35, 30 y tanto. Sí, sí, pero digamos, estaba superando. Sí, me da la impresión que es una combinación entre la marcha de Keiko y un sector de los votos de Keiko que se pasan a PPK. Y creo que el otro perjudicado, Alfredo Barnechea. En el caso de Ana no me queda claro porque ha sacado lo mismo que todas las empresas decían. Creo que a estas alturas, y con la experiencia que uno tiene de haber visto muchas elecciones, este conteo rápido da cuenta del resultado. Pero estamos hablando de una especie de cambio, pero pensando más en lo que muchos decían el voto útil. O sea, durante los últimos 2-3 días ha sido fuertísima la campaña a través de las redes sociales y era casi como Keiko ya está asegurada. Votemos por PPK para que pueda ingresar a la segunda vuelta. Y por otro lado, si te gusta Barnechea, pues muy bien, pero en este momento el enemigo principal es Verónica Mendoza. ¿Todo eso pesó? Yo creo que sí, definitivamente, sin duda. O sea, digamos, lo que tú estás dando cuenta es una estrategia de campaña. Así es. El grupo de PPK. Pero sale también con encuestas, ¿sabes? Porque empezamos a circular igual. Lo que te quiero decir es, la encuesta de la estrategia de PPK es decir, oye, jugamos al voto útil. Y esa estrategia le ha funcionado. Y le ha permitido tener un plus que en otro momento no lo había tenido y que creo que viene de Barnechea y de Keiko. Entonces, cuando el día viernes y sábado empezaron a circular, porque por más que se decía que no podían difundirse en las redes sociales, sí se difundían, y se difundían encuestas en las que Verónica Mendoza efectivamente estaba 0,3% de diferencia. Ya no crecía más, además. No, o sea, estaba sí, estancada. Sí, había crecido en las regiones, en el sur, pero no en la verdad entonces, que no mucho. A lo que voy es, y es una pregunta que de todas maneras está muy clara con ustedes, el tema de las encuestadoras, ¿cuánto pesa para terminar induciendo a estos cambios de opinión? Pero yo creo que las encuestadoras tienen que ser reivindicadas, Rosana. Yo no tengo ningún interés ni particular en decirlo, pero es que se ha dicho tantas tonterías en este último tramo, sobre todo eso de inventar, tengo mi encuesta secreta, yo tengo posibilidades de ganar. Y después de esto, como decíamos, y dice ya tiene que desaparecer del mapa, por supuesto. No, y al final lo que se ha demostrado,